en one company. day. Thank you. Gracias. Before we Antes go into de the agenda, would you entremos a la take a agenda, moment que va a tomar to unos walk through minutos, our vamos logistics a ver la slides and I will logística invite y voy a one of our invitar a Lingvista una de interpreters to advise us nuestras on the intérpretes de situation lingüística and para que nos dé las instrucciones sobre el canal de interpretación. Thank you, Liz. Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el servicio de interpretación disponible para aquellas personas que lo requieran. La función ya está activada. Si ustedes están conectándose desde una computadora, en la parte de abajo del menú de Zoom hay un icono que parece un mundo que dice interpretación. Pueden seleccionarlo y luego seleccionar español y silenciar el audio original para que de esa forma puedan escuchar la interpretación del inglés al español. Y si se están conectando desde una tableta o desde su dispositivo móvil, las opciones son ligeramente diferentes. Tienen que tocar su pantalla y en la opción de los tres puntos seleccionamos interpretación de idiomas o language interpretation y luego seleccionamos nuevamente español y silenciar el audio original. Y al finalizar, seleccionamos la opción de finalizado, terminado, listo o done. Ahora voy a dar las mismas indicaciones, pero en inglés. Gracias. Hello, everyone. Today we'll have interpretation available for those who need it. If you're joining from a computer, at the bottom of the Zoom menu, you will see a world-like icon that says interpretation. You can select it and then select English. And if you're joining from a tablet or your mobile, you can tap your screen. You can select the three dots, language interpretation. You select English and then at the end, finish or done. Thank you. Gracias. Thank you so much, Diana. Muchas gracias, Diana. So our interpretation is Entonces, nuestra on. interpretación ya está Please let us encendida. Por know favor, when déjenos unmuting saber, or ya sea encienda connecting su the audio. micrófono, Any problems comenten en with el chat the si interpretation channel? están teniendo dificultad para entrar al canal de interpretación. No one's having Y si issues. nadie tiene Let's problemas, continue podemos through to our continuar logistics slide, con la which is logística our virtual meeting de Zoom. etiquette En la and the etiqueta password de for this la reunión meeting. virtual les pedimos a todos que permanezcan en silencio a menos que vayan a hablar o If you're planeen calling from hablar. a phone, Y si please están llamando press por teléfono, asterisk pueden asterisk presionar and estrella asterisk. 6 para poder encender y We apagar also su ask micrófono. if you have a También question, pedimos que si please tienen una pregunta o un raise your comentario, por hand favor, in the levanten su Zoom mano de Zoom menu. para que podamos llamarlos. If you are Y calling from a nuevamente, si phone, están please llamando press por teléfono, 9. pueden presionar estrella 9. Here we have a Aquí recording of the tenemos screen. una revisión de los acuerdos de Everyone grupo here has agreed to help y achieve todos the end goal. están de acuerdo a alcanzar los I'd like to objetivos de talk la about reunión, a mantenernos where you en focus punto on solutions, y a tiempo. opportunities, Nos vamos a enfocar en soluciones, dialogue, en diálogo aspects, productivo y les pedimos a priorities, todos que and sean goals. amables y respetuosos, Okay, Liz, if you sabiendo que could está please bien move estar to en the seventh desacuerdo si lo question, please. hacemos con empatía. We have some reminders Tenemos algunos to tackle step recordatorios de one atacar el or problema concern y no a or la dispute persona si están honoring en others' desacuerdo. humanity. También honrando a la humanidad de todos y Please finalmente use estamos de our acuerdo a forums buscar un to punto en enable común, consensus and construyendo un solidify our consenso performance that will help us para all achieve the poder best results. alcanzar los mejores resultados. Here we have our Aquí agenda. tenemos nuestra agenda. A little, Tenemos quite a few more items than unos cuantos that we should artículos have más de covered. lo normal, pero son solo unas cuantas Some are actualizaciones already y vamos effective. a tener nuestra Others bienvenida we will y have to activate. presentaciones, después revisión de los artículos de acción, First como opportunity siempre. will be Y on nuestra primera actualización va a ser manejo sostenible de plagas, de and DPR. then we'll have Y other después vamos a tener otra actualización activities. sobre las Also regulaciones de touched on pesticidas DPR. y también es de DPR. Next, we'll hear Y lo about próximo vamos a monitoring escuchar pests. de Use pesticidas, such perdón, pesticides as monitoreo tools to de meet pesticidas, sería en eliminating inglés. CARB. And then Esto va a ser de we'll CARB close out the y meeting después vamos a empezar a with our cerrar la reunión reunion con items actualizaciones de on agencias y screen. finalmente And comentarios. so I'll stop Y voy a sharing dejar de my compartir slides. las diapositivas At this point, just like to welcome everybody y again to quiero our darle la virtual bienvenida conference call. nuevamente a todos los que Thanks están again, Liz. asistiendo a la reunión de Armin y As Lamont de always, the pesticidas y first como step recordatorio, process por favor, through the CSE meeting sepan que esto es is suplemental a to las reuniones del receive CCC, es un forms that espacio adicional describe a little para que detail este on these grupo important pueda issues profundizar en los and asuntos to más meet importantes, specific especialmente goals, sabiendo which is que one of the los pesticidas ha priority sido issues uno for de los our asuntos community. prioritarios para la comunidad de Arvin y Lamont. Before we Y move antes to the de agenda,
ir a la agenda, voy a tomar un momento para invitar a los co-líderes para que nos den comentarios de apertura esta noche. Bianca, continúa. Hola, quiero reconocer al Distrito del Aire y el trabajo que estamos haciendo en los pesticidas, especialmente traer a las agencias estatales y también los enforzadores locales. Y también estoy muy contenta de que estamos en el proceso del monitoreo para los pesticidas en el área de Irving y Lamont, que era necesario en esta área. Entonces, cualquier actualización son algo que nos eleva porque nos estamos moviendo o estamos avanzando del trabajo con los pesticidas. Y quiero hacer un eco lo que dijo Bianca y gracias a todos por estar aquí sabiendo de que este es suplemental, pero muy importante para la lucha en contra de la contaminación del aire. Gracias. En este momento voy a invitar a Jessica del Distrito del Aire para que comparta con nosotros. Hola a todos, mi nombre es Jessica Olsen, estoy con el Distrito del Aire y quiero hacer un eco a Bianca y a César a sus comentarios de apertura. Esta es una gran oportunidad para poderse conectar o podernos conectar con todos ustedes en un espacio donde podamos hablar un poquito más del tema y también nuevamente cada vez quiero reconocer a DPR, a CARB, el Comisionado de Agricultura, OWIHA y todos los que se están reuniendo de las agencias para estar en este espacio. Cada mes o un mes y un mes no, y también en las reuniones del CSC cada mes. Entonces, como dijo Bianca, ha habido mucho progreso. Yo creo que mucho de esto se va a mostrar esta noche y estoy muy emocionada de poderles proveer con estas actualizaciones. Gracias. Gracias. Esta es una reunión emocionante y estamos muy emocionados de tener tantos socios de las agencias, pero antes de entrar a todas las actualizaciones, yo sé que todos están esperando a la revisión del rastreador de los artículos de acción para la agenda. En este momento me gustaría invitar, yo creo que a Eric, para que nos dé algunas actualizaciones, o tal vez no. Bueno, voy a ser yo, Jessica. Gracias. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Tal vez ven el rastreador de artículos de acción. Sí, muy bien. Hay un par de artículos de acción. Solo quiero caracterizarlo porque aunque tenemos dos artículos de acción, hay partes grandes de la discusión que tuvimos en la última reunión. Entonces, tuvimos una buena discusión de ida y vuelta desde hacer un seguimiento con el comisionado y DPR de cómo estas agencias trabajan con los miembros de la comunidad cuando ellos están presentando una preocupación de exposición de pesticidas o cualquier preocupación de pesticidas que puedan tener. Entonces, realmente poder trabajar con DPR y el comisionado de Agricultura. Nosotros tenemos un compromiso en nuestra próxima reunión, que es la de septiembre, del septiembre 24, para tener varias agencias que nos den actualizaciones y que hablen de los procedimientos que ellos pasan, ya sea para hacer las pruebas o responder a cualquier cosa que tengamos. Entonces, gracias a todos por trabajar en esto y gracias a DPR y al comisionado de Agricultura por ese compromiso. Y también algo final que salió la última vez, que ha ido a la sección de completados o de completos, es que el equipo de CARB finalizó o estaba finalizando el monitor en Lamont y van a escuchar una actualización grande de eso el día de hoy, pero sí enviamos un correo electrónico para podérselos anunciar a todos ustedes y estamos emocionados de poder hablar con todos ustedes del progreso que se ha hecho en el monitoreo y también, como ustedes van a ver, y Eric tal vez no lo ha puesto, pero podemos poner los artículos de acción. Puede hacer un clic en este enlace y en cualquier momento que ustedes piensen que enviamos un correo electrónico, pero no lo pueden encontrar, pueden hacer un clic en el enlace y pueden ver todos los correos electrónicos que enviamos a la comunidad. Y este es un recordatorio para que puedan usar este enlace. De otra manera, es todo lo que tenemos y estaría contenta de tomar cualquier pregunta. Thank you, Jessica. Gracias, Jessica. Esta es Liz. Solo estamos haciendo una pausa para ver si hay preguntas o comentarios sobre estos dos artículos de acción. Y gracias a Eric por compartir esos enlaces en el chat.
If there are no Si no questions, hay Madam Chair, I preguntas, think we can move to our next agenda item, podemos ir al próximo artículo de la because the agenda. DPR, as I mentioned, has two updates Como planned today, DPR les mencioné que starting with tiene the dos DPR actualizaciones assessment empezando plan, en el manejo, approving la the gestión de SHPM. pestes. So, as many of you Entonces, como know, as muchos de part of the Arvin ustedes Lamont SERP, DPR saben has que en el committed SERP de to Arvin y work Lamont with the estamos CSC comprometidos de on involucrarnos con el CSC y la sustainable comunidad pest management, en and that la commitment gestión. includes Y regularly esto updating the incluye las CSC as actualizaciones well as regulares del providing CSC ongoing y también oportunidades para la feedback for educación y information también involucrarnos and en el grupo de recommendations trabajo for para desarrollar SPM. recomendaciones para esta So at this gestión time, I am happy to de pass it to pestes. the other Entonces vamos a SERP ir partners con to share a little bit DPR about y las this latest agencias update and their para hope compartir with the CSC esta department actualización as well. y ver qué es lo que puede obtener el CSS de esto Hello también. Muy bien. everyone, Hola a I'm todos. Jennifer Ellis. Voy a compartir mi pantalla. And let me know Y when déjenme saber cuando you ustedes see. puedan ver mi presentación. It's good, thank you. Está bien, gracias. Okay, so good afternoon, everyone. My name is Buenas Aniela tardes a todos. Mi Brand. nombre es I'm the Aniela Buren supervisor for y this soy la program. supervisora para el programa del aire Department of con Pesticide el Regulation. Departamento de Regulaciones de I'm going to Pesticidas de provide this California y estoy session aquí with some para updates proveer on al subcomité DPR. algunas This actualizaciones en afternoon, el you DPR may y yo voy a need estar to look at the combinando items los dos artículos de la presented agenda under para regulatory SPM updates. y las actualizaciones regulatorias. So I provided this agenda here Entonces, to yo help proveí esta facilitate agenda para que nos communication guíe a and través de la communicate a presentación lot porque of voy a estar topics cubriendo in a muchos short amount of temas time. en un monto I'll muy first corto de talk about the tiempo. Primero notification vamos a hablar received del sistema de earlier tonight. notificación y actualizaciones Then de briefly talk about the reglamento y también vamos 1371 a program hablar del and the occupational 1,3 dichloropropane. dicloropropeno y también la actualización de reglamentación y después un nuevo tema para este subcomité, la comunidad de Cal EPA y el grupo de trabajo y después una actualización de manejo sostenible de pesticidas y es el estudio de fumigantes alternativos y después vamos a tener tiempo suficiente para preguntas y discusión. So let's start with the statewide Vamos a notification empezar system, con el which, as you all sistema know, is estatal de one of my primary notificaciones y projects at sabemos que ha sido un DPR. proyecto de alta Project prioridad that's para been DPR y un discussed quite proyecto a que bit se ha here in the discutido subcommittee aquí en el and the subcomité y general también CSC en meetings. las reuniones And just as a generales del reminder, my team CSC. is here to support Y directly el with equipo office de support for any DPR issues, no trabaja so directamente en please provide ese me with sistema any de further notificaciones, feedback pero estoy aquí on para the next proveer steps. información en ese sistema. So first, the notification Primero, system will el sistema provide de you advanced notificación information on proveerá known información applications avanzada of en restricted aplicación en las plantas y pesticides, también applicable to pesticidas restringidos en la agricultura. restricted materials Y that los have materiales embedded pesticides restringidos that have son previously pesticidas altamente damaged regulados farm que tienen un mayor soil potencial and para dañar a las personas, los non-crop animales, el crops. medio ambiente y otros So cultivos. restricted Y materials los require a materiales county restringidos use requieren permit un and involve permiso emitido care por el and condado y significant requieren restrictions on restricciones access. significativas para su uso. This system will provide El information sistema for proveerá 3 hours prior información to the a initial start 48 of the horas soil fumigation and antes del approximately inicio 24 previsto de hours la prior to fumigación o deploying 24 other horas active antes de las materials and aplicaciones de applications. otros pesticidas de As a materiales reminder, restringidos. soil Como fumigant gases, recordatorio, estos pesticides, nitric fumigantes de acid, la and tierra sulfur enter the son soil los que as se inyectan poison en el control suelo, que pests in the básicamente soil. matan They are todas highly estas regulated pestes en pesticides la tierra y and son pesticides that are regulados poor altamente. tolerant, Y los que that están Carb bajo el Carbo will talk about monitoreo, a que el little equipo bit de later CARB va a today, hablar un they poquito are más el día poison. de hoy, son fumigantes. So I just wanted to let you all know that Solo I quería did dejarles receive saber a todos information de que from tomé esta Office of Public información Safety de on the notification system. un I anuncio need de that prensa press del release sistema de to either notificación confirm y esta es for more information on the una notification buena system. investigación del Cesar sistema de Rivera, one of my notificaciones colleagues, is going to put y that una de link mis in the colegas va a chat poner for el anyone who enlace en el wants chat si alguien quiere más información. So the with the notification Y con la system. notificación, el sistema de notificaciones, Okay. The statewide notification la system must notificación be implemented estatal through regulation. tiene que ser DPR is
Con la reglamentación de la implementación, el DPR está al final de un periodo de comentarios de 30 días acerca del sistema de notificación. Y este es el segundo periodo de comentarios que tenemos sobre esta regulación. Los comentarios públicos son para dar aportes sobre el sistema de notificación. Deben presentarse antes del 1 de agosto. Y el DPR actualmente tuvo 3 audiencias para recopilar estos comentarios. Una en el condado de Stanislaus, 12 de julio. Otra virtualmente el 15 de julio y otra en el condado de Kern, que fue la semana pasada. Y quiero agradecer a todos nuevamente quienes vinieron a esta audiencia de notificaciones y que dieron comentarios para DPR. Realmente lo apreciamos. Y la última es la implementación del sistema de notificación en todo el estado, que va a suceder en el primer trimestre del 2025. Y como yo mencioné en la diapositiva anterior, el periodo de comentarios en el sistema de notificaciones se cierra el 1 de agosto, entonces todavía hay oportunidades de comentar. Y el DPR está aceptando comentarios por escrito que pueden enviarse en línea a través del portal de comentarios por correo o por correo electrónico al correo electrónico que ven ustedes en la pantalla. Y también hay oportunidades, bueno, todavía hay oportunidades para presentar comentarios y Sara va a dar enlaces en el chat para el portal de comentarios y el correo electrónico. Y entonces, más información sobre el sistema de notificaciones puede encontrarse en esta página que Sara también va a colocarlo en el chat. Y esto tiene mucho más información sobre el sistema de notificaciones y la regulación propuesta o el sistema de notificación de lo que acabo de discutir aquí. Esto también incluye el texto propuesto de esta regulación. Estas son todas las actualizaciones que tengo del sistema de notificaciones y ahora tengo actualizaciones sobre 1.3D, que serían estas actualizaciones de la regulación. Sería ese reglamento de 1.3D transeúntes ocupacionales, sería 1.3 dicloropropeno o 1.3D que se conoce como telone. El 1.3D que no es ocupacional o regulaciones residenciales están en efecto y están siendo implementadas en todo el estado. Entonces, el 1.3D es un fumigante de la tierra y se está monitoreando por CARB en nuestro estudio continuo. Y estas restricciones están relacionadas a las regulaciones residenciales que ya están en efecto estatalmente, lo que significa que ya está en efecto en el condado de Kern. Y las regulaciones de trabajadores agrícolas en la segunda que estamos trabajando. Estamos trabajando en estas regulaciones mutualmente con OIHA para poder reducir la exposición. Y ha habido progreso significativo en las regulaciones propuestas y DPR está rastreando estas regulaciones hasta noviembre. Esto significa que vamos a presentarle a la Oficina de California de Leyes Administrativas esta regulación, incluyendo el texto y qué es lo que se va a requerir y todos los documentos de apoyo. Después de eso, va a tener un periodo de comentarios de 60 días que va a tener la reglamentación en noviembre. Vamos a proveer más información de audiencias públicas y el periodo de comentarios en ese momento. Muy bien. Ahora vamos a cambiar un poquito nuevamente al grupo de trabajo de ciencia comunitaria de CalEPEA. Quiero comentar. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Mario, ¿tiene una pregunta? Esta es Liz. Mario, si tenía una pregunta, no podemos escucharlo en este momento. Yo siento como que podemos tener información de estas regulaciones para poder tener un mejor entendimiento, especialmente cuando tenemos números de códigos y lenguaje que nosotros no entendemos. Yo creo que necesitamos más clarificación en estas palabras. Para mí es un poquito difícil porque tuve que hablar con alguien sobre estos números y todo esto y no hay tiempo suficiente para poder obtener muy buena información de esas reglas o regulaciones.
Muy bien, sí, en noviembre, cuando nosotros lancemos esas regulaciones, vamos a proveer más información sobre esa regulación durante ese tiempo. Sí, porque siento que estoy tratando de tener un mejor entendimiento porque es un poco confuso para mí, pero tuve que hablar con alguien que conoce un poco más para poder obtener mejor información. Sí, esta es Aniela. Sí, vamos a proveer más información en noviembre sobre la regulación, pero sí podemos señalar cada número de código y explicarle a la comunidad. Eso estaría muy bien. Perdón, esta es Aniela. En el código de alimentos y agricultura, sí podemos proveer estos números de código al Distrito del Aire para que los comparta. Sí, porque necesitamos obtener un mejor entendimiento sobre esos números de códigos, especialmente para los residentes, porque lo que estoy viendo es algo diferente, pero no estoy 100% seguro de lo que estoy viendo porque todavía lo estoy estudiando. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un seguimiento con el Distrito del Aire para esos números de códigos con usted, Mario. Muy bien, gracias. Sí, gracias, Mario. Parece que Sandra tiene una pregunta. Continúe. Sí, esta es Sandra de Leadership Council. Y mi pregunta era sobre para apoyar lo que dijo Mario. Pero el texto y el lenguaje de las regulaciones actualizadas, ¿eso se tradujo al español y está disponible para la comunidad para que lo puedan accesar y leer? Y segundo, yo creo que sería muy útil tener un espacio separado donde este comité puede repasar el texto y las regulaciones y poder comentar sobre eso también, en lugar de solo esperar que nosotros lo leamos y que vayamos a la audiencia y demos comentarios. Yo creo que nos involucraríamos más si lo repasamos. Sería más útil, lo sería para mí. Entonces, espero que eso haya tenido sentido. Yo creo que esa es mi sugerencia. Sí, esta es Aniela. Yo compartí algunos enlaces con ustedes. Si ustedes podrían encontrar la versión de español de algunos de los enlaces, si es posible, podría compartirlo en el chat. Y si no los puede encontrar en un monto corto de tiempo, podemos enviar la información al Distrito del Aire para que la comparta con todos. Y en esa fecha más adelante, cuando hagamos esa actualización, en noviembre, podemos proveer más información sobre las regulaciones para poderlo explicar mejor y no solo esperar que las personas se presenten a comentar y sin entender qué es lo que están comentando. Espero que eso haya contestado su pregunta. Muy bien. Entonces, a menos que haya otra pregunta, podemos avanzar al próximo tema, el Grupo de Trabajo de Ciencia Comunitaria CalEPEA. Entonces, el CalEPEA de California, yo creo que sí tenemos una pregunta más. Bianca, ¿era sobre el tema de lo que estábamos compartiendo? Sí, era sobre la parte ocupacional de Telone. Mi entendimiento es de cómo es que estaba funcionando con DPR o cómo DPR está haciendo la parte legislativa de Telone. Es que hay números más altos para lo ocupacional y para lo residencial. ¿Hay una razón por la cual DPR está viendo esto diferente? ¿O cuál es la tecnicalidad de que están utilizando para poder distinguir los dos diferentes de la parte ocupacional y los que no es residencial? La medida de mitigación o las medidas para poder reducir la exposición a los trabajadores y cerca de los campos comparado con los con las residencias y las casas, eso es diferente. La protección de estos trabajadores comparado con los residentes están siendo alcanzados de diferentes maneras y eso son diferentes regulaciones. Mi pregunta de seguimiento sería una pregunta que yo tengo, ¿qué tal
para los niños que están cerca de los campos. Nosotros tenemos algunas escuelas en el área de Arvin y Lamont que están rodeadas de agricultura y están de alguna manera siendo expuestos a estos químicos, y lo hemos visto con el público que Telone ha sido utilizado altamente en estas áreas. ¿Cómo es que DPR va a mitigar ese problema de ser residencial o de transeúntes ocupacionales? ¿Que si es más seguro para los niños que están siendo expuestos en el área? ¿O qué es lo que DPR va a hacer en ese caso? Esta es Aniela. Entonces, tendría que haber sido clara cuando yo digo residencias. Esto significa, y bebés y niños, siempre protegemos a las poblaciones más vulnerables, y eso es lo que quise decir cuando dije residentes. Y parece que Min tiene su mano levantada, entonces yo creo que él tiene algo que agregar a mi respuesta para ti. Bueno, está bien, yo creo que ya lo tienes. Este es Min. Yo creo que para aclarar un poquito en el transeúnte ocupacional, está en desarrollo y estamos desarrollándolo con nuestros socios de OUIJA, de estos puntos tóxicos, que son los que se llaman puntos crónicos. Y tenemos el punto de 70 años que estamos hablando mucho de esto. Hay mucha información que nosotros todavía tenemos que trabajar con ella y estamos poniéndolo para ustedes, para dejarles saber a la comunidad el trabajo que se está haciendo, pero hay bastante información que todavía tiene que enviarse entre nosotros y nuestros socios. Entonces, no tenemos muchos de los detalles todavía. Todavía es trabajo en progreso. Por eso es difícil poder hablar con todos los detalles hasta que tengamos ese lenguaje de todos los detalles. No tenemos la libertad de hablar de muchas cosas de estas, y nuevamente esto es porque queremos asegurarnos de dejarles saber de que estamos trabajando en esto, y lo que dijo Aniela es correcto. Tenemos, bueno, Bianca, tú hablaste de los niños y los bebés, de PR, y umbrales, y los umbrales tóxicos. Siempre vemos a las poblaciones más vulnerables, que siempre han sido los niños. Entonces, hablamos de residentes, nosotros tendemos a ir primero a los niños y a los bebés. Pero, ¿qué tal los niños que están en el entorno escolar y han sido expuestos a ese tipo de químicos 1-3D? Lo que sea enforzable para el transeúnte ocupacional, o lo están haciendo con los residentes. Bueno, esto, cuando nosotros hablamos del transeúnte ocupacional, son diferentes poblaciones. Se trata de un trabajador que está trabajando cerca del campo o alrededor del campo, entonces tenemos que aclarar qué población es esa. También lo anterior que pusimos que afectaría este año es para todos los que están viviendo en esta área. Y esto, o esta regulación entraría en efecto, es la que está protegiendo a todos los residentes viviendo en California. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, no estoy seguro si la aclaración estuvo bien. Quería aclarar un poco porque el umbral, los estándares de salud que DPR tiene para los residentes es mucho menor que el de ocupacional. Mi preocupación es que estas escuelas que están rodeadas de zonas agrícolas deberían implementarlo en el subestándar, porque como indica la regulación, o como es que DPR lo está indicando, es más dañino, se podría decir que es más dañino para los trabajadores que están cerca. Así es como yo lo imagino. Los niños no están tan cerca de estos campos, pero deberían aplicar los mismos estándares que para los que están trabajando ahí, si está la distancia es la misma. Entonces, lo que yo entiendo es que es residencial.
están considerando las escuelas como áreas residenciales y no como subestándares. No sé, yo estoy confundida, quería aclarar esa parte. Te entendí. Creo que estamos hablando de cosas ligeramente diferentes cuando nosotros hablamos de... Y creo que esto se va a aclarar una vez que podamos hablar un poco más sobre el texto de la regulación en sí. Estamos hablando de donde una persona vive o reside, digamos, cerca a un campo. Un trabajador puede estar al costado de un campo y cuando hablamos de, por ejemplo, la primera vez tuvimos como que retrocesos cuando las escuelas, hospitales, solamente estaba a cierta distancia del sitio, no pueden aplicar. Todas estas pequeñas variantes probablemente los requisitos van a ser parecidos para algo como esto. Todavía no lo hemos trabajado todo. Entonces no podemos hablar de forma clara al respecto. Es algo en lo que venimos trabajando con OIHA y todos son diferentes. Entonces tenemos que descubrir con el subestándar ocupacional si este tipo de exposición es diferente para diferentes casos. Tendría que deferirlo a mi equipo de evaluación, al equipo de OIHA para que me pueda dar un número. Y esa información se va a dar mientras estemos haciendo el desarrollo del mismo, pero ahora no puedo proporcionar esa información. Perdón, sé que estoy haciendo, tantas preguntas, pero... Esto no es algo hipócrita. Los niños que ya viven en estas comunidades y tienen que atravesar la parte no residencial donde está el T-loan y además están incluidos dentro de los subestándares. Los estándares de salud no deberían ser los mismos. No creo que debería ser diferente para la parte ocupacional que para un residente. ¿Por qué es que los estándares de salud? Creo que sé lo que intentas decir. Van a haber diferencias dependiendo de la duración, porque hay diferentes duraciones de periodos para diferentes estándares. Entonces, cuando estamos hablando de trabajadores, por ejemplo, como lo dije una vez más, estamos trabajando para un periodo crónico. I don't remember if we're doing 70 years or whatnot, but it's no recuerdo si lo estamos haciendo ya como unos 70 años o no, porque ha sido un día largo y no tengo el número en mi mente. Nuestra primera regulación lo estamos haciendo agudo. Entonces estamos haciendo una exposición de 24 horas, que es la exposición más corta que nosotros regulamos. Para nosotros es 24 horas para todos los residentes. Si nos han escuchado antes, cuando hemos hecho el monitoreo en el área, también monitoreamos. Hacemos un modelado para 24 horas, para un fin de semana. Hay diferentes umbrales y cada uno de estas duraciones tienen un umbral diferente. Entonces depende de cuál umbral es el que se esté analizando. Cada uno tiene diferentes niveles de evaluación o también un umbral de salud y todo esto significan cosas diferentes. Entonces es difícil poder responder la pregunta sin tener toda la información. Actualmente no tengo la información específica para esta regulación, entonces no te puedo dar una respuesta, pero por lo que sé, todos deberían alinearse una vez que tengamos todo, porque primero tenemos la última regulación que entró en efecto en enero, tenemos esta y tenemos otra que está en proceso. Entonces, en el papel, todas estas regulaciones deberían trabajar de forma cohesiva para poder cubrir los diferentes grupos poblacionales y hacer una protección también para los trabajos agrícolas. Gracias mil por cómo estás haciendo la explicación, pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos a DPR y la forma en cómo
cómo es que las regulaciones se vienen implementando es muy diferente cuando hablamos de si es un residente o es un subestándar, en lugar de forma cohesiva tener el mismo tipo de regulación que se pueda gestionar, sobre todo en estas comunidades que ya han formado parte de esto, y agregar este nuevo lenguaje a sus regulaciones hace que sea bastante difícil para que las comunidades lo puedan entender. Incluso para mí, a mí me tomó un tiempo poder entenderlo, y ahora que estoy tratando de hablarlo, es difícil porque quizás se me interprete de forma diferente cuando hablamos de un residente, un subestándar. Entonces, estas comunidades no solamente se consideran como este subgrupo, sino que son residentes. No hay diferencia entre un trabajador y un residente. Entonces, esa es la confusión que tenemos. Estoy hablando de la sección del departamento. De forma cohesiva no es lo mismo. OIHA tiene un estándar diferente al de DPR y DPR tiene un estándar diferente al de OIHA. Entonces, cuando el nivel de vivienda empieza a considerarse dentro de estas regulaciones, no es el mismo. Y es frustrante porque tenemos comentarios públicos y les hacemos saber a DPR, y esto es con lo que estamos lidiando diariamente. Esto es lo que estamos lidiando de forma local, que no puedes distinguir a un residente de un trabajador, porque ambos están en la misma ubicación, trabajan en la misma área, los niños están expuestos en la misma área, y lo tratas como a ese como residente ese niño o como trabajador, porque las exposiciones son las mismas, pero se manejan con un estándar diferente. Entonces, gracias por tratar de explicarlo, pero es difícil porque el departamento no está cumpliendo con lo que debería. Y te entiendo, incluso para nosotros es un poco difícil poder entenderlo. Sé que hablando de forma tradicional, ha habido residentes y trabajadores. El término, este término nuevo de la parte ocupacional, sabemos que trabajar con los trabajadores en el campo, reconocemos que es difícil. Estamos aquí todos los días y sí nos hemos enfrentado a estos problemas, como pueden imaginar. Estamos tratando de entender una mejor forma de explicarlo. Entendemos. Somos el estado de California. A ustedes no les importa quiénes somos, que seamos DPR o DMV. Les importa lo que estamos haciendo y lo reconocemos, pero hemos estado trabajando con nuestros socios para poder comprender todas estas pequeñas diferencias y que las regulaciones sean seguras. Que sean seguras y que funcionen. Mi equipo está haciendo lo mejor para poder hacer el monitoreo del lugar, pero lo que nosotros estamos viendo estamos tratando de hacer por los residentes. Tenemos un historial de haberlo hecho por otros condados, así que sabemos que la presión está presente desde el punto de vista de la comunidad, pero también trabajando con los productores y saber la presión que se está poniendo al respecto. Sabemos, hemos escuchado diferentes comentarios de parte de ustedes, pero hemos tratado de incorporarlos y lo vamos a seguir haciendo. Una vez que podamos brindarles más información, lo vamos a hacer. Es un poco difícil darles estas ideas iniciales, pero sin tener mucho que decir de fondo detrás de eso, pero vamos a tratar de darles la mayor información posible antes de decirles, ok, esta es la regulación, así que les pido disculpas. Si es que esto es un poco vago, pero también es nuestro trabajo darles como que una visión inicial, qué es lo que está haciendo o lo que está intentando hacer Aniela. Muchas gracias, de verdad lo agradezco. Tengo otra pregunta, lo siento. ¿Es posible porque
agriculture, el valle es un área bastante fructífera cuando hablamos de agricultura, y ese tipo de regulaciones ha que sea difícil para el valle, sobre todo porque es donde nosotros vivimos. No es que podamos irnos. La regulación está totalmente mal. DPR ha hecho un trabajo muy pobre para proteger la salud de las comunidades. Sé que estás tratando de mencionar la salud en alguno de sus comentarios. Creo que DPR ha utilizado la palabra seguro, pero no salud, y quería mencionarlo. Creo que tenemos que proteger la salud de las comunidades, no estar seguros, sino utilizar la terminología, ¿no? Que la salud es importante para estas comunidades, y la salud ha sido importante por muchos años. Thank you so much, Bianca. Aquí está Liz. Gracias, Bianca. Excelentes preguntas. Gracias por normalizar cuán confuso es, cuán confusa puede llegar a ser la información. Y estas preguntas son una parte muy importante del proceso para asegurarnos que sabemos qué es lo que contienen estas regulaciones, y que también tengan la oportunidad de asegurarse de que se esté haciendo el trabajo que se tiene que hacer para poder proteger su salud. Así que gracias por involucrarte. Veo un par de manos levantadas. Mario, creo que tienes otra pregunta. Me pregunto si Lily, ¿quieres dar una respuesta a parte de la conversación? Me gustaría quisiera hablar un poco de los componentes de lo que se ha discutido entre Wen y Bianca. He tratado de capturar parte de lo que estaban hablando en el chat, pero si esto es de ayuda, me gusta aclarar las cosas. En lugar de empeorarlo, quiero mejorarlo. Pero esta evaluación de riesgo de salud que viene del monitoreo del medio ambiente, y creo que DPR está tratando de ayudar con eso, medir los objetivos regulatorios, si es que los cumplen, si es que los exceden, o cualquiera que sea el caso. ¿Cómo es que los científicos utilizan esa información en términos de estas guías de salud, de los niveles de exposición de referencia que se utiliza para estos programas? A ese punto, ese tipo de ciencia que se está utilizando para determinar cuál es lo que se considera como un valor seguro al que uno puede estar expuesto. Esas son ahí donde vienen las diferentes exposiciones. ¿Estás cerca por un minuto, por una semana, o has estado cerca por toda tu vida porque vives ahí? Entonces, esas son las consideraciones que los científicos están utilizando para hacer las evaluaciones de riesgo, y lo están tratando de desarrollar de una forma que considere la ciencia que nosotros conocemos. Y la ciencia que nosotros conocemos no viene de tratar de exponer a las personas en los diferentes estudios animales, estudios toxicológicos que se hacen en el laboratorio, donde podemos como que controlar la exposición que tienen los animales o no, incluso si viene de estudios epidemiológicos de diferentes comunidades o diferentes estudios que se han hecho, viendo lo que podría ser los químicos. A veces es un poco difícil hacerlo, y por eso es que la evaluación de riesgo es bastante desafiante. Habiendo dicho eso, cuando hablamos de las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, mujeres embarazadas o niños, las guías de salud no necesariamente pueden estar adaptadas a una población específica. Sabemos que los niños son más vulnerables que los adultos porque este comportamiento de mano boca, ¿no? Un niño pequeño que está jugando y que se lleva la mano a la boca más seguido o toca las cosas con mayor frecuencia, los niveles de exposición oral o que lo inhalen a través de la respiración, todo esto se considera de cómo es que se evalúa la exposición en este tipo de poblaciones. Lo que mencionaste, lo de los 70 años crónico, no encaja. 70 es importante, sobre todo cuando hablamos de un porcentaje de un carcinógeno, y por eso es que el periodo de tiempo es importante para tratar de evaluar la exposición o un periodo de tiempo de 70 años, y tratando de hacer que encaje lo que podría ser una exposición de por vida.
Entonces, por de ahí es donde viene ese número 70. Y para el efecto, no sé si hay alguna otra pregunta relacionada con la salud, estoy aquí para responderla. Thank you, Lily. Gracias, Lily. Quería reiterar que... extreme exposure of being a carcinogen. I think ¿por qué tenemos que estar frente a esa exposición extrema para ser un carcinógeno? Creo que deberíamos minimizarlo. DPR or the commissioner or DPR o el comisionado del aire o cualquier otra entidad local que ve ese tipo de exposición que se sigue dando en el valle, sobre todo en estas comunidades como la de Arvin y Lemont, deberíamos empezar a trabajar en algún tipo de mitigación para poder reducir esa exposición, porque está afectando el área, como tú mencionaste también, los carcinógenos, nuestros niños están siendo expuestos, los niveles que estamos viendo, a las que nuestras familias están siendo expuestas. Es difícil escuchar que todavía estamos utilizando este tipo de producto en el área. Es alarmante. Sobre todo porque estamos en este programa de AB617 y todavía lo vienen utilizando en el área. Es terrorífico escuchar eso, porque nosotros estamos aquí para hacer cambios a través del proceso de mitigación, las regulaciones que DPR está haciendo y que no estamos haciendo nada al respecto. No soy experta en toxicología cancerígena. Esta es una categoría diferente de especialistas. No soy experta en eso, pero lo que yo entiendo es que estos niveles significativos de riesgo es cuando los valores de la salud, el tipo de categoría que guía y que se utiliza para los carcinógenos, significa que hay un valor específico que está conectado a la exposición potencial de una persona en un periodo de vida de 70 años que no causaría mayor riesgo de contraer cáncer que la línea base de 1 a 100,000 personas en la posibilidad de contraer cáncer. No soy toxicóloga en cáncer, le pido disculpas. Pero ese 70 es como que se ha desarrollado en esta guía de salud que yo entiendo vagamente. No es que lo estamos escogiendo a propósito que sea 70, pero nuevamente no puedo hablar mucho al respecto porque no soy un especialista en toxicología cancerígena. Aquí Liz, gracias por la pregunta. Creo que quizá Bianca tu pregunta se ha respondido de forma parcial. Y se espera una próxima actualización de DPR. Así que gracias. Veo que tenemos una mano levantada de Mario. Me pregunto si es que esta es una pregunta. Puedes hacer tu pregunta, Mario. Solo quería decir gracias, Bianca. Hiciste un muy buen trabajo. Diste en el punto. Quería decir que estas reglas y regulaciones, esto beneficia a los ciudadanos de la antigua a la nueva. Esa es mi pregunta. Hay una gran diferencia en la antigua regulación y qué hizo que cambiaran las reglas y regulaciones de la vez anterior a la que se está trabajando ahora. Puedo intentar responder. No estamos cambiando la regulación, solamente estamos agregando algo a la regulación existente. Son poblaciones diferentes para dos tipos de exposiciones diferentes. Entonces, no es un cambio, solamente es una expansión para que proteja más la salud de los trabajadores del campo. Entonces, la regulación que vamos a lanzar este año es para la protección de los residentes de la comunidad y vamos a lanzar una regulación adicional para los trabajadores que trabajan en o alrededor de los campos
PPE or like y que tal vez no tengan ningún tipo de EPP o equipo de protección personal. Y luego la regulación que va a venir después es para trabajadores directos que están trabajando en el campo. That's the way we're rolling in. Entonces, the regulation as esa es la forma en cómo estamos enfocando y abordando las regulaciones. No estoy viendo la aplicación de las reglas y regulaciones en temas de seguridad cuando colocan cosas que pueden envenenar a las personas en las calles o hay personas que no están utilizando ningún equipo de protección personal. La última vez que pregunté, me dijeron que lo reportara. You know, there's no address out there to find out, you know, hay una, no hay una dirección para poder decir que fue el campo número 33 o el número de campo 34. No hay ninguna señal. I don't see no signs for like that. No veo ningún tipo de señal para poder reportar sobre los lugares en que está pasando. I'm not quite sure what you're referring to, Mario. No estoy seguro a lo que te refieres, Mario. Like afterwards to kind of get some clarity, because I'm not sure what you're talking about as far as like. Well, I'm no estoy seguro signage, de lo que estás hablando sobre la señalización. No hay señales para cuando están roceando wastewater or whatever. And not only cuando that, se está utilizando estas aguas tratadas. Pesticides in the fields. That's what I'm saying. Una forma de informar a las personas que se están aplicando pesticidas en el campo. This is Liz. So Mario, what I'm hearing, it sounds aquí, like Liz, Mario, lo que estoy escuchando es que estás pensando cómo es que se puede reportar esto. Algo que tú mencionaste que habías visto en los campos. Yes. You were told to report it and te dijeron que lo reportaras. Report it, and so it sounds like you have a question. No lo has podido hacer, y creo que tu pregunta es qué hacer al respecto. Toxic runoff or some waste. También has visto ciertos elementos tóxicos. Sí, lo que estoy diciendo es que no hay señales, no hay ninguna señal que diga el número de estación 13 o no sé, 13A, 13B, esta es la estación. Donde están desechando, tirando los desechos. We can't tell you specifically where that area is at. Porque no podemos decir de forma específica dónde es eso. Eso es lo que estoy diciendo. No hay ningún tipo de señal. Entonces, cuando quieres hacer un reporte y te piden dónde se estaba dando esto, ¿crees que debería algún tipo de señal, una señalización donde tú podrías indicar que en este lugar es donde está pasando ese problema? Sí, ustedes tienen el mapa para todas las ubicaciones y creo que deberían poner señales para las puertas, debería estar señalizado. Porque esa es la única forma en que podemos saber de dónde es que viene ese olor. This is Aniela. Aquí Aniela. Just floating this out here. If you have a smartphone, creo que si tienen un teléfono inteligente, podrían colocar como que un pin en esa ubicación. Esta no es mi área de conocimiento, pero esto es lo que yo hago al compartir mi teléfono, pero quizá podamos pensarlo un poco más. Sí, lo que yo estoy diciendo es que quiero educar a las personas sobre dónde podemos llamar, cómo es que podemos obtener información y ese tipo de cosas, porque si no tenemos una señal, no sabemos qué es lo que vamos a reportar. Y siento que nosotros necesitamos, no hay muchas personas que saben cómo utilizar el teléfono para buscar un mapa o lo que sea. Las personas no saben cómo hacerlo. Lo que quiero decir es que si pueden brindar más información y que puedan educar a las personas sobre lo que viene pasando. Por eso es que quiero que haya señales en el área.
para poder saber cómo reportar cuando algo está pasando. Si vamos a tener un número, ¿no? En el área 2.3 o en el área 13A o 13B, no sé. Porque sé que hay un par de estudios, ¿no? Perdón, un par de estaciones. So Mario, I'm not really sure on a couple of things there, but so no estoy seguro en algunas cosas que mencionaste, pero lo que te puedo decir es que desde mi experiencia con mi equipo de aplicación, generalmente nosotros preguntamos el nombre de la calle o cuál es la calle que cruza. Es típicamente lo que nosotros preguntamos, o quiénes son los dueños específicos de esa área, ¿no? Algo de ese, alguna pregunta de ese tipo para que nosotros podamos identificar de forma aproximada en qué parte están, si es un lugar que no tiene un número, que no está marcado. Típicamente eso es lo que nosotros hacemos cuando tratamos de obtener la información de un reporte de incidentes. Ese es el tipo de preguntas que nosotros haríamos. Me gustaría que cambien eso, porque necesito que las personas entiendan que hay señales y que ellos pueden indicar dónde es, porque pueden decir esta calle, esta calle, esta calle, y luego cuando ustedes van, no lo encuentran. Como que presentamos el reporte y dicen, no encontramos el área, no encontramos el lugar, no vimos nada. Entonces, no quiero que pase eso, quiero asegurarme de que esto se informe, fue en esta estación que está aquí. It's all on report. Para que, ese es el lugar al que yo estoy reportando. Podemos hablar más de eso, pero la forma en que nosotros lo hacemos es lo mismo que hago. La forma en que se dan las primeras respuestas es como que un reporte estandarizado. Si es que llamas para un reporte policial, típicamente es el mismo proceso. Es como que nosotros tratamos de descifrar exactamente cuál es el lugar que están reportando. Es exactamente ese es el punto. Para cuando tú presentas un reporte, te piden tu nombre y luego la dirección, no la ubicación. No, nosotros no pedimos dirección. Podemos hablar de esto fuera de línea, pero si no sabes dónde estás, típicamente te vamos a decir en qué carretera estás, hay alguna marca en la carretera que nos puedas decir, algo de ese tipo. Entonces hay diferentes formas de identificarlo. Formas en que nosotros podemos ayudarles a identificar esto. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Podemos cambiar ese proceso? ¿Se puede cambiar el proceso como ustedes lo hacen? No sé, quisiera preguntar. ¿Cambiar la forma en que hacemos qué? Encontrar la ubicación. Aquí Liz, parece que Mario está pidiendo que él entiende que existe un protocolo para poder presentar estos reportes, pero parece que no está funcionando. Entonces Mario está preguntando si es que existe una forma de que ese proceso se pueda cambiar cuando alguien esté presentando un reporte o una queja. Parece que no vamos a poder obtener respuestas para esa pregunta o para todas las preguntas que tienes, Mario, que son bastante importantes. Entonces me pregunto si podríamos convertirlo en un artículo de acción y tal vez trabajar con DPR para poder hablar con las personas indicadas que puedan brindarte esas respuestas. Sí, me encantaría ver un cambio. Porque vemos todo lo que estamos haciendo, estamos tratando de lograr un cambio, pero no lo hemos logrado, así que me gustaría ver el cambio. Gracias. Gracias, Mario. Vamos a colocarlo como un artículo de acción, entonces. Y podemos devolverle la palabra a DPR para que pueda continuar con su presentación. Gracias. Gracias, Liz. Aquí nuevamente, Aniela. Queríamos hablar sobre el trabajo de Grupo de Trabajo de Ciencias Comunitarias de Cal EPA, que es una mezcla de DPR, CARB, OIHA y Water Boards, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, y también Cal Recycle, que trabaja con organizaciones comunitarias
en un grupo de trabajo de ciencias comunitarias. Las organizaciones socias de DPR, que son Big Pine, Pay to Tribe y United Latinos, otras organizaciones basadas en la comunidad también están involucradas en los grupos de trabajo de forma conjunta con nosotros. Y el objetivo de este grupo de trabajo es crear un documento unificado y transparente que CaliPA y otros puedan utilizar para diseñar e implementar programas y proyectos de ciencia comunitaria. Por ejemplo, los miembros de la comunidad van y toman muestras del aire o del agua y lo trabajan de forma conjunta para poder crear un proyecto. El objetivo del grupo de trabajo de ciencia comunitaria, adicionalmente a crear este documento que podemos nosotros seguir, es tomar la experiencia de la comunidad e incorporar la acción como un resultado. Y también es evaluar el conocimiento tradicional y también conocimiento de observación en maneras legítimas en las pólizas y la investigación y poder presentar contenido en un lenguaje accesible. Hay varios componentes de este documento. El primero es poner los cimientos o las bases que define el proyecto y crea un panorama más general que tenemos que tomar en cuenta. Después, detalles de cómo identificar temas de ciencia comunitaria y la preparación de la comunidad. Por ejemplo, las muestras que tome la comunidad. Construcción de asociaciones viene después, que crea relaciones equitativas, inclusivas y transparentes con la comunidad. Y después tenemos acción de planificación, proporciona información sobre la finalización de las preguntas de investigación y la selección de datos y métodos. Y después la evaluación, lo cual cubre esta evaluación formal e informal para poder mejorar este proyecto. Y finalmente, algún cambio estructural, encontrar maneras para que la ciencia comunitaria influya las pólizas en una manera más amplia para la transformación socioecológica. Este es el proyecto que todo California EPA está trabajando y tenemos a Mohamari, aquí Sara Mohamari, ella es una de las representantes de DPR en el grupo de trabajo. Entonces, tenemos a alguien que sabe mucho de AB617 y de los asuntos aquí en Arvin y Lamont y quien está contribuyendo a este proyecto. Lo último que yo tengo en mi agenda es el estudio sostenible de pesticidas y vamos a hablar también del estudio de fumigantes. El DPR se ha asociado con el Consejo de Ciencia y Tecnología de California, o CCST. Esta es una organización sin fines de lucro que provee información objetiva sobre temas de ciencia y tecnología para un estudio alternativo de fumigantes. Y el DPR quiere aprender sobre las alternativas disponibles a los fumigantes y qué es lo que podemos utilizar en lugar de los fumigantes o los agricultores puedan utilizar en lugar de los fumigantes. Y también el CCST nos proporcionará una evaluación completa de las alternativas. Los fumigantes se usan para tratar el suelo antes de plantar. Incluye el 1,3-D, el MITC y cloropicrina. Esto son las investigaciones de alternativas que se están incluyendo en el estudio de monitoreo. El CCST evaluará el estado actual del uso de fumigantes en California. ¿Cuáles son las alternativas disponibles actualmente y la magnitud de su uso? ¿Cuánto se está utilizando en comparación con los fumigantes? También van a evaluar las investigaciones pasadas y en curso a las alternativas de fumigantes y también la viabilidad en la adopción de estas alternativas para el control efectivo de plagas. También las barreras a la adopción para las alternativas y preguntar por qué se está utilizando algo tanto. Y también proveerá información donde se requiere más investigación para responder a estas preguntas sobre estas alternativas para fumigantes. El contrato con CCST empieza desde diciembre de 2023 hasta noviembre del 2025. Entonces ya han pasado un poquito más de 6 meses y hasta ahora CCST formó un grupo de expertos en diversos temas para investigar
Las preguntas que pusimos en las diapositivas anteriores, CCST proporcionará actualizaciones al DPR trimestrales sobre el progreso del estudio. Y ya que esto es un proyecto nuevo, CCST se encuentra actualmente en una etapa de recopilación de información y se darán información y materiales más adelante. Se puede encontrar más información en este sitio web y Sara va a proveer un enlace para esto. Ya me envió un mensaje de texto que desafortunadamente no hay una traducción del español en este momento en la página de internet de DPR, pero si hay alguna pregunta, por favor déjenos saber. Iván Delgado, quien ha sido un rostro familiar en estas reuniones, él es el gerente del contrato para este estudio alternativo. Él está trabajando con CCST y está dándonos estas actualizaciones trimestrales. Si hay alguien que está familiarizado con estos problemas, es él quien está trabajando con CCST. Y ahora tengo más tiempo para preguntas. No sé si ya se nos acabó el tiempo, pero antes de entrar a las preguntas adicionales que podamos tener, quiero dejarles saber a todos de que mi programa del aire en DPR está reafirmando su compromiso con la comunidad de ABC-17, especialmente Arvin Lamont y Shafter, y el equipo de gestión del aire exitosamente pudo agregar nuevos puestos permanentes para poder ayudar con los asuntos relacionados con ABC-17. Algunos rostros que ya vieron aquí, Jamie Nguyen, quien no pudo venir el día de hoy, Sara e Yvonne, quienes están aquí. En realidad, fuimos contratados temporalmente y ahora ya hicimos estos puestos permanentes. Entonces, van a estar aquí para podernos ayudar en el trabajo relacionado con ABC-17, especialmente Arvin y Lamont. Y quería dejarles saber a todos que, como siempre, vamos a seguir monitoreando Shafter. Hemos estado ahí por casi 15 años, lo que es increíble, y vamos a estar ahí en el futuro. Entonces, quería dejarles saber a todos que tenemos un compromiso con ABC-17 y el condado de Kern para trabajar juntos con todos para mejorar la calidad del aire en esta área. Yo creo que eso es todo. Les agradezco por su tiempo y si tienen preguntas adicionales, déjenme saber. Yo sé que puede ser que se nos haya acabado ya el tiempo, pero muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Esta es Liz. Estamos a 7 minutos. Nos pasamos 7 minutos, pero tal vez si hay una pregunta, podemos tomarla. Y siempre le damos la bienvenida a preguntas en el chat para documentarlas y que se respondan. Podemos tomar la pregunta de Bianca. Voy a darle espacio a cualquier otra persona que tenga una pregunta y si no, yo voy a preguntar. Nadie quiere preguntar nada. Bueno, voy a preguntar yo. Quiero agradecerles a DPR. Yo sé que hay mucha confusión que tiene DPR con otras regulaciones, pero yo creo que este es un espacio y es importante que nosotros tengamos las preguntas y que nosotros podamos entenderlo más claramente. Y nos ha tomado un poco de tiempo poder entender que hay diferentes tipos de regulación y cómo todo se está implementando, pero sí quiero concentrarme que el valle ha sido uno de los más grandes contaminantes en el área y los pesticidas han sido uno de los principales contaminantes en el área. Y si DPR puede hacer algo por el valle, especialmente en el área de Arvin y Lamont, como se mencionó en el pasado, ha estado afectando la calidad del aire por mucho tiempo y todos estos tipos de fumigantes o exposición de pesticidas que están sucediendo en el área no solamente están afectando el aspecto de la salud en la comunidad, sino también nuestro ambiente, nuestra calidad del aire. Yo creo que es importante considerar que cuando estamos haciendo este tipo de regulaciones en todo el estado, que consideremos el valle como uno de los principales contaminantes del área o el área de contaminación. Y solo quería dar ese comentario. Gracias. Thank you, Bianca, for gracias, comment. Bianca, por ese comentario. Veo que tenemos una mano de Mario y me pregunto si es un comentario que quiera poner
chat, en el chat, you might be willing to o si está dispuesto a esperar hasta que terminemos con la próxima actualización. Yo sé que tenemos una actualización más de parte de CARB en el monitoreo de pesticidas que está sucediendo. Entonces, queremos asegurarnos de que tengamos tiempo suficiente para esto. ¿Está bien eso, Mario? No, esta es mi última pregunta. Voy a hablar. Yeah, we just have to figure out those rules and regulations. Tenemos que averiguar estas reglas y regulaciones. There's more other things that we have y hay otras cosas que tenemos que arreglar creating this, environment like that. Para poder ayudar al ambiente. Hopefully we really get together. Esperemos que nos reunamos para enfocarnos en el problema tan grande que es el aire. Everything that we put in our lands y lo que estamos poniendo en nuestros suelos que está creando esto, y por eso estoy en esta junta, en este 617, porque quiero ayudar para poder tener ese cambio. Y lo único que puedo decir es que cambiemos, espero que cambiemos algo, porque si no cambiamos, nuestro futuro no se va a ver bien. Porque estos contaminantes están dañando a todos, no solamente a los que vivimos aquí. Estoy hablando de todo el condado de Kern. Tenemos que realmente enfocarnos para hacer lo correcto. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Mario. Lo escuchamos. Y veo una mano levantada de mí. No sé si quería responder. No, era una respuesta. Quería agregar a algo que teníamos y tenemos un poquito de tiempo, pero también puedo hacerlo al final. Es opción de ustedes si quieren CARB o quieren que yo comente. Yo creo si es menos de un minuto. Jessica me preguntó, sí, iba a decir, sí, está bien. Yo no creo que la actualización de CARB va a ser muy profunda. Yo creo que es una actualización rápida, pero quiero asegurarme que tengamos tiempo antes de que las personas tengan que salir para las 5:30. Sí. Muy bien, gracias. Esta es Liz. Yo creo que en este punto podemos transicionar a la actualización de CARB sobre el monitoreo de pesticidas. A su punto, Mario, parte de lo que hace que suceda el cambio es que necesitamos datos primero para poder identificar el problema. Entonces, este es un paso bastante importante para poder hacer ese cambio. Y estaría contenta de pasárselo a CARB para compartir la actualización. Sí, gracias a todos. Este es James Pham de la Junta de Recursos del Aire de California. Estoy de líder de monitoreo de CARB y también aspectos de pesticidas de la parte de AB617. Yo creo que sería el SERP para Arvin y Lamont. Entonces, una actualización bastante rápida. Si ustedes pueden ver mi presentación de PowerPoint, desde la última, del último subcomité empezamos a monitorear. En ese punto, cuando nosotros empezamos el 4 de junio a monitorear en el área, nosotros tuvimos tres sitios funcionando y tuvimos dos en Arvin, ubicación de CSD y WePatch. También tuvimos algunas dificultades. Ya empezamos la ubicación de Lamont, pero el 29 de junio movimos esa ubicación segunda de Arvin a la escuela Mountain View de Arvin. Entonces, seguimos con el monitoreo del aire y solamente quiero decir gracias a los socios de las agencias, al CSC de Arvin y el Distrito Escolar de Vineland y el de Lamont por permitirnos estar en estos sitios para poder proveer este espacio, o al proveer este espacio para poder apoyar este programa. Entonces, si ustedes han visto este mapa anteriormente, quiero mostrarlo. Estamos en las ubicaciones que tienen más interés después de año y medio de comentarios y sugerencias de todos los miembros del CSC y del público. Tenemos buenas ubicaciones, yo creo, de los monitores en las áreas donde nosotros tenemos más comentarios. Entonces, podemos ver dónde están las estrellas verdes en el mapa y tenemos o hemos finalizado en Mountain View Middle School y hay una pequeña estrella amarilla. Esto indica
secondary Arvin location. La segunda ubicación de Arvin, nosotros monitoreamos por 4 semanas y ya nos mudamos a la escuela Mountain View a este punto. En los próximos pasos, nosotros vamos a seguir monitoreando por 13 semanas y porque tenemos este inicio en el área de Lamont o en la ubicación de Lamont, nosotros estamos solicitando una extensión del programa internamente de nuestros socios y de nuestro laboratorio y también del distrito escolar y Arvin para el espacio a que nos permitan estar ahí las 13 semanas completas en cada una de las ubicaciones. Entonces estamos en la parte donde estamos solicitando esto y estamos esperando las respuestas. Esperemos que tengamos buenas noticias pronto para seguir adelante y poder reunir más datos. Después eso vamos a seguir con el análisis de laboratorio y vamos a tener un informe de campo. Creo que eso es todo lo que tenía por informar. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Les puedo responder ahora. Creo que veo la mano de Mario. Adelante, Mario. Sí. ¿Cómo es que me podría unir a ustedes para ver cómo es que hacen el monitoreo? Tenemos diferentes ubicaciones cada semana. No sé en qué momento es el mejor para ti. Podemos programar algo. Es difícil porque cada vez que lo hacemos, tenemos que continuar con el resto de los lugares para mantener el tiempo. Solo para tener un poco más información para mí mismo, para poder saber cómo es que lo vienen haciendo. Creo que es una buena experiencia de aprendizaje y me gustaría aprender un poco más cómo es que ustedes monitorean. Lo que hacemos en el campo es un aspecto pequeño de todo lo que hacemos. Tenemos las etapas de planificación con la que estamos trabajando con DPR. Estamos haciendo el monitoreo de campo también. Tenemos nuestros análisis de laboratorio. Hay diferentes pasos. Tal vez podremos conversar sobre esto fuera de línea. Unirte puede que sea un poco difícil porque siempre tenemos una línea de tiempo que es bastante estricta. Me gustaría aprender de ustedes. Y también creo que tal vez ustedes podrían conocer un poco sobre lo que yo hago. Sí. Podemos trabajar algo juntos. Me parece bien, gracias. I think I saw Sandra's hand. Creo que vi la mano de Sandra también. Go ahead, Sandra. Adelante, Sandra. Yes, thank you. Gracias. Iba a preguntar, ¿cuándo es que vamos a poder ver los resultados del monitoreo? ¿Va a ser después de las 13 semanas? ¿Las podemos ver ahora? ¿O cómo es que se va a dar el proceso? ¿Y ustedes qué monitoreo están haciendo? ¿Es un monitoreo en tiempo real? Esperamos poder mostrar los resultados 6 meses después de completar el monitoreo. Digamos que podría ser para fines de septiembre, 6 meses después de eso. Creo que para decir la fecha más temprana podría ser marzo del próximo año. Podría tomar un poco más de tiempo porque estamos trabajando con diferentes entidades para revisar la data. Tu otra pregunta era si es que estamos haciendo monitoreo en tiempo real. No. DPR tal vez tenga más información al respecto, pero por lo que yo sé, mucho del monitoreo de pesticidas está ubicado en el lugar, entonces eso requiere que alguien vaya y tome la muestra y luego lo lleve al laboratorio para que se pueda hacer el análisis. No conozco de ningún tipo de monitoreo de tiempo real que se esté haciendo para 3D, porque esos son los dos componentes que nosotros estamos revisando. Yeah, this is Liz. Great question. Y aquí Liz, muy buena pregunta. Tenemos una pregunta más de Bianca. My question is,
Mi pregunta es, right now in Kern County, actualmente en el condado de Kern, tenemos uno 3D y el otro químico, MITC. ¿Se están aplicando actualmente o el proceso de aplicación? Sé que en el pasado hemos dicho que el condado de Kern empezó su temporada de roceado más o menos alrededor de abril, mayo, junio. ¿Siguen haciendo el uso continuo en el área y DPR o CARB son conscientes que tal vez están intentando minimizar las exposiciones en esa área? Parte de nuestro proceso de planificación era revisar esto. Esto vino de el uso de pesticidas que había analizado DPR, revisando la data del último año. Verano era una temporada alta para ambos químicos, por eso es que estamos haciendo el monitoreo ahora. Gracias. Check the chat. Estoy revisando el chat. I don't see anything in the chat. No veo nada en el chat. Particular item. En relación a este Sandra. Punto en particular. Oh, Sandra. Sorry. Perdón. Una pregunta de seguimiento. ¿Hay alguna forma de poder saber, porque sé que los monitores están ubicados en las escuelas, ¿hay alguna forma que el reporte pueda mostrar si es que ha habido fuga de pesticidas en las comunidades locales, como en las escuelas? That I can't answer that. We will no puedo responder esa pregunta. Vamos a enviarle la data a DPR. Creo que ellos tienen más conocimiento para validar este tipo de información y cómo es que eso se da. Wherever we're collecting is kind of where the data will show, what the data will show. Pero lo que estamos recolectando es lo que la data va a mostrar. Gracias. I don't see any more hands up, but, no veo más manos levantadas, pero si es que alguien tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo o con Michelle Byres, que es nuestra conexión principal para la comunidad del AB617 de Arvin y Lamont. Gracias. Aquí Liz. Muchas gracias, James. Gracias a todos los representantes de CARB y de DPR. Y gracias a todos por las excelentes preguntas. En este momento creo que podemos pasar a nuestras actualizaciones de H1C. Es un espacio para invitar a cualquier agencia o personas de la comunidad si es que quieren compartir alguna actualización que sea relevante para el grupo. No sé si es que tenemos alguno en la agenda. Es que voy a hacer una pequeña pausa y darles la palabra. No sé si es que hay alguien que quiera dar alguna actualización, que alguien quiera compartir. Si es que no, ya que nos estamos pasando un poquito el tiempo, podemos pasar al cierre de la reunión. No veo ninguna mano levantada. Entonces, en este momento, con gusto voy a cerrar la reunión. Quiero agradecer a nuestros socios de las agencias por presentarse, por responder todas las preguntas. Es muy importante en este momento para la comunidad. Y gracias también a la comunidad por participar de las reuniones y por hacer tan buenas preguntas, porque es una abogacía importante la que están haciendo. Como anuncio, la próxima reunión del subcomité de pesticidas va a ser en septiembre. Por separado, para el comité directivo, queremos hacerles saber que tenemos nuestra reunión de planificación de la agenda programada para este jueves a las 4 de la tarde. Así que esperamos verlos. Y ahora me gustaría cerrar la reunión invitando a nuestros co-líderes para que compartan algún comentario final. No sé si podemos empezar con Bianca. Thank you, everybody, gracias a todos, sobre todo a DPR y a CARB, a OIHA.
a good job. Creo que están haciendo un buen trabajo explicando esos temas a la comunidad. Es difícil de entenderlos, pero al mismo tiempo es importante porque afecta a nuestras comunidades. He's been very patient with us. Quiero agradecer a Min porque ha sido muy paciente con nosotros explicando todo. Así que quiero agradecer a Min y por trabajar con la comunidad en formas en que nos ha podido explicarlo con una mejor terminología y ese tipo de cosas. Así que quería agradecerle especialmente a Min. También quiero agradecer al Distrito del Aire por darnos este espacio. Creo que es muy importante para nosotros para que podamos aclarar todo ese tipo de regulaciones que se están dando en el área, y tener este espacio para que podamos hacerlo es muy importante nosotros como residentes que nos estamos viendo afectados por los mismos. Gracias. Yeah, I want to echo those comments and, quiero hacer eco a los comentarios de Bianca. Quiero agradecer a todos por mantenerse en la reunión. Sé que se ha dado mucha información, pero creo que es muy importante y creo que es necesario no solamente para Arvin y LeMond, sino para toda el área de Shafter. Creo que es muy relevante para todos. Así que gracias por mantenerse y por compartir durante la reunión. Gracias a ambos, como siempre, por sus comentarios de cierre. Ahora me gustaría invitar a Jessica para que haga su comentario final. Gracias a todos. Solamente quería hacer eco a lo que han mencionado todas las agencias y también a ustedes como co-líderes, a los organizadores de la comunidad y sobre todo a los residentes que de forma voluntaria han dado parte de su tiempo para participar en estas reuniones, para hacer preguntas y para aprender sobre temas que generalmente son complicados. Así que con eso espero que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias. Thank you, everyone. Gracias a todos. Is that a hand, Mario? ¿Tienes la mano levantada, Mario? Yeah, that's a hand. Sí, es una mano. I just want to say thank you for everybody. And Bianca did a really good job. Quiero agradecer a todos. Bianca hizo un muy buen trabajo. Sandra también hizo un muy buen trabajo. Lo único es que tenemos que unirnos para poder descubrir de forma conjunta cómo podemos generar un cambio. Un pequeño cambio que para mí sería suficiente. Gracias. Gracias, Mario, por presentarte y por estar tan involucrado. Es muy importante. Gracias a todos. Gracias a nuestras intérpretes. Buenas noches a todos.